Amén. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
conceda el don, su gracia, de valorar y agradecer siempre el don del bautismo que hemos recibido. Pedimos con eterno descanso de Jorge García Contreras a los 3 meses, que la luz de Cristo lo ilumine y le ayude. Gracias por el cumpleaños 17 de José Alonso Ramírez Ponce. ¿Dónde se quedó? Ah, perdón, muchas felicidades. Les bendigamos con un aplauso.
de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los invito para que nos pongamos en pie. Vamos. En este día vamos a cantar lo que es la secuencia durante este tiempo de la Pascua, ¿sí? La Iglesia de Dios que nos invita también a meditar. Ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables suyo corre alianza. Luchar vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esta vida triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a la Galilea, allí el Señor amaba, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, alábate de la miseria humana, y dado si eres parte de tu victoria santa. Puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús
puesto no con los lienzos en el suelo, sino colgado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llevado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando nos levantemos, ¿qué es lo primero que hay que hacer, niños? Tirar la cama. ¿Tirarla o tenderla? Tender la cama. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, era ordenado. Y entonces nos muestra, hay algo importante, que no fue robado, que tantas historias que se empezaron a hacer para pues, decir que Jesús no resucitó. Entonces, Jesús resucita y ciertamente es, digamos así, una pequeña imagen explota, digamos, en nuestro Señor su ser para resucitar. Ese lienzo se cae y entonces Él toma el lienzo y el sudario, lo dobla y lo deja aparte. Bueno, entonces, la experiencia de lo que es la resurrección de nuestro Señor es una experiencia de alegría y es Cristo quien va a permanecer y después les mostrará sus manos y su costado abierto, que fue la que pasó en su resurrección. Y sus amigos santos que han tenido los estigmas, y curioso, mueren y se les quitan. Es Jesús quien solamente va a permanecer con sus huellas, con esas llagas, donde nos muestra su pasión, su muerte y su resurrección. Pero que para llegar a la resurrección es necesario pues pasar por la cruz. Bueno, pidamosle a nuestro Señor en este día de gozo, de, y como nos dice este bellísimo mensaje, el gran regalo de la Pascua es la alegría, es la virtud de la esperanza. Que el Señor Jesús nos lleve siempre en nuestra vida cristiana esa gran alegría, esa gran esperanza en todos los momentos. Bueno, pues que así sea. Así sea. Los invito para que nos pongamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, nuestro Señor, que nació, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí, creo. Y decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en profesar. Nos gloriamos en profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidamos que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en lo largo de lo que es la Pascua. ¿Por qué gozan, Señor? Señor, escúchanos. A Cristo que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. Señor, escúchanos. A Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado luz a la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Señor, escúchanos. A Cristo que con su santa resurrección, abriendo las puertas de su reino a los que vivían del abismo y ha tornado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Oremos. Señor, escúchanos. A Cristo que con su gloriosa resurrección anunció una alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que hemos, nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Señor, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y la tierra eres, en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén.
poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza, gloria de su nombre, para nuestro bien de toda la Santa Iglesia. Cristo nuestro, Cordero Pascual, perdón, recibe, Señor, las súplicas del pueblo junto con los dones que te presentamos, para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado a celebrar nos obtengan con tu ayuda y el remedio para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Batemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día. En que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del Dios Pascual, el mundo entero se desborda de la alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu mundo. Y reclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, así pues, Padre, celebrada ahora el día de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo. Y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel y todos los obispos que cuidan que el pueblo lleva a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por Jorge, y de todos los que han muerto en tu misericordia, líbranos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Diosito María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos contigo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, eres a ti, Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por
los siglos de los siglos. Amén. La alegría, pidiéndole a nuestro Señor que nos dé la perseverancia y sobre todo será agradecido siempre por nuestro bautismo. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de Líbranos de todos, Padre Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que vivamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya podré la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de ti, y conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. La paz del Señor es con nosotros. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Aleluya. Celebremos pues la Pascua con el pan de sabiduría, que es de sinceridad y verdad. Aleluya. Con la primera cura que se prepara para recibir a nuestro Señor, así es que Cristo se pasó del Señor. Thank you.
Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para traer más por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre.